Buena gente, estamos en un nuevo video para el canal, capítulo 5, después de tanto tiempo poniéndonos al día con este capítulo, chicos, para mostrar mi colección de consolas. El episodio número 5 lo tenemos aquí. Estaremos hablando de una consola, la verdad que muy, muy linda, para mi gusto. No tuvo éxito en su época, pero es linda para el coleccionismo. La verdad que vale la pena tenerla a todos los fanáticos, más que nada los que somos de Nintendo, los fanáticos de Nintendo. Voy a mostrar esta belleza, la verdad que es una hermosa consola que hemos podido adquirir hace muy pocos días. Y la verdad que quiero presentarles este capítulo 5 de esta colección de consolas. Chicos, la GameCube, Nintendo GameCube, en edición Black. Chicos, la verdad que en excelente estado, miren el estado que está esto. Está muy buen estado, el brillo que tiene en la parte de superior. La verdad que está muy bien también todo lo que es el lector y todo. La verdad que en muy buen estado. Lo que vale la pena conseguirse una joyita como esta, chicos. Una consola edición norteamericana, chicos. Así que es una consola que no se puede liberar bajo ningún aspecto. Esta edición de la consola no se puede liberar. Se tiene que usar con solamente software y juegos originales. Y la verdad que es una hermosa consola, como le digo, chiquitita, compacta. Para lo que marcó la época, año 2001, esta consola salió a competir en el mercado con la Dreamcast y con la PlayStation 2, la cual se adueñó del trono en esa época, en esos años, chicos. La verdad que una hermosa consolita que hemos podido adquirir. Espero que también les guste a ustedes ahí los que están mirando este video y disfrutando del coleccionismo en sí. Esta consola la pude adquirir con un joystick y un mando original, que lo podemos ver acá, el mando original, que tiene el letrero de Nintendo GameCube ahí en el medio, chicos, lo pueden ver ahí. Nintendo GameCube es original este joystick. La verdad que hemos podido adquirir con un joystick que anda muy bien también. Y un joystick réplica, la verdad que absolutamente nuevo, sin abrir, nunca fue abierto este joystick. La verdad que es un joystick clon, pero la verdad que anda muy bien. Y es muy parecido al original. La verdad que las calidades que hacían de joystick chinos de esa época, clones, eran muy buenos. La verdad que también en excelente estado, gente. Esta consola, como les digo, la Nintendo GameCube, a todos los fanáticos de Nintendo van a saber que esta consola marcó una época por el diseño, por todo. La verdad que una consola que, como les digo, era cara en su época. También eran caros los juegos en esa época, por eso no triunfó y también no pudo competir, porque en ese momento estaba Dreamcast y estaba PlayStation 2, la cual se llevó todo el reinado en esa época. Lo malo que tuvo esta consola, gente, fue el diseño, en el sentido de los mini DVDs, que hacían de que los juegos, si bien no tenían un tiempo de carga largo, pero hacía de que los juegos, por ejemplo un Resident Evil 0, un Resident Evil 4, vengan en dos discos, y eso hacía que también la gente un poco no le gustaba que tenga que cambiar un CD para poder jugar a un juego, o de repente empezar un juego y tener que cambiar de CD al poco tiempo. Una consola que no tuvo éxito, pero bueno, vale la pena los que somos fanáticos de las consolas. La verdad que tener esta hermosa consola con nosotros, la verdad que nos gusta. Y espero que también lo disfruten conmigo, chicos. Esta consola la pude adquirir junto con los dos joysticks. También me vino con 5 juegos. También esta consola con el transformador original. Le tenés que poner una fuente original y el transformador, que tenés que cambiar en la norma de 110 a 220. Precisa una adaptación porque en esa época solamente venían transformadores de 110 volt. Lo que marcaba que en tu país seguramente tengas que cambiar el voltaje por medio de otro transformador que haga la conversión de 110 a 220. Y me vino con un cable de video genérico, chicos. La verdad que sin caja, pero próximamente tendremos una caja repro para poder cerrar este coleccionismo en esta gran consola. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio 5. Y por acá abajo van a ver los valores que pude adquirir esta consola. La pude adquirir en 25 mil pesos argentinos. Una consola cara, que la verdad que dentro del coleccionismo lo que es esta consola es muy difícil de conseguir. Y también en buen estado, eso también vale la pena recalcarlo. Así que hemos podido conseguir, la verdad que contentos. Y 25 mil pesos argentinos, aquí abajo verán como en su moneda local cuánto es.
y podrán saber cuánto pagué esta consola. Espero que les haya gustado y les espero en el episodio 6 de esta colección de consolas. Nos vemos con algún video o un directo próximamente. Los quiero, si te gusta esto y sos nuevo por acá, hacémelo saber en la caja de comentarios, suscríbete y dale muchos likes a este video. Gracias chicos, hasta luego, chau.